Bienvenidos a Faro de Alejandría, yo soy Missy Alejandrina, presentando en esta ocasión la mierda de artista, el comediante y el agua de chica gamer. ¿Son lo mismo? Comenzamos. En este video quiero hablar de un tópico a menudo desdeñado, la relación entre humor y la obra de arte, y planeé hacerlo, como no podía ser de otra forma, hablando de tres personajes que igual han sufrido... Desdén y muchas veces odio sin fundamento. Como a menudo pasa con todo aquello en lo que el estudio académico mete sus manos, el arte también está plagado con un tono grandilocuente que, a pesar de ser necesario en algunas ocasiones, hay que reconocerlo, suele usarse con mayor frecuencia para imponer argumentos de autoridad sin ofrecer ninguna base para los argumentos. A menudo cuando alguien no ríe de un chiste, no es porque el chiste sea malo. La falta del buen humor suele ser a veces también síntoma de ignorancia. Y esto es lo que pasa en la mayoría de los casos de los que vamos a hablar. Y esto tiene que ver también con la difusión que eh, este tipo de fenómenos tienen los medios. En los tres casos de los que voy a hablar, se pasan por alto demasiados factores que forman parte del chiste. Es como si Piero Manzoni, Maurizio Cattelan o Bel Delfín hubieran salido de la nada, cuando en realidad el camino que han recorrido para llegar a sus actos más icónicos es, de hecho, lo que prepara el chiste para el remate. Empezamos hablando de Piero Manz Manzoni, artista italiano conocido por la mierda de artista, pero que también hizo obras como los acromos. El aliento de artista o líneas de un largo excepcional. De los tres personajes de los que va a hablar, este es quizás al que se le ha dado más crédito. A mí me parece que esto a final de cuentas tiene que ver con el hecho de que está, es el que está más lejano en el tiempo, pero uno nunca sabe. En fin, la mierda de artista consiste en unas latas producidas eh, a modo industrial, serializadas, envasadas, de las cuales solo se produjeron 90 y que supuestamente contienen 30 gramos de la mierda de Piero Manzoni. Y bueno, volveremos sobre el supuestamente más adelante. Usualmente se piensa en estas latas como un acto de descaro, una risa cínica sobre el mercado del arte, porque su mierda se vendió por su peso en oro. Hoy en día incluso supera mucho ese precio. Eh, cualquiera de las nuevas, 90 unidades producidas, selladas y etiquetadas. Pero no hay que dejarse llevar, eh, yo creo fundamentalmente que quien ríe también llora. Con esto quiero decir que el comentario puede ser de burla hasta cierto punto hacia quienes compraron esas latas, pero reducirlo solo a eso sería ponerse a un nivel como de jajaja, ja, ja, compraste mierda a precio de oro. Pero eh, no hay que subestimar a la gente, la gente no es tan tonta. En otra ocasión, el mismo artista, en un performance llamado Esculturas Vivientes, empezó a convertir el cuerpo de las personas en obras de arte con el mero acto de solo firmar los cuerpos. Y a este acto, de hecho, acudieron personajes célebres como el poeta surrealista Marcel Bruthers o el pensador Humberto Eco. Mencionando esto, no busco crear un argumento eh, de autoridad. Apunto a que ciertamente estos personajes hubieron de ver un mensaje atrás del acto cínico, es decir, leyeron entre líneas detrás de las risas que había un mensaje que justificaba el uso de tanto lenguaje escatológico. Por ejemplo, la alusión a la mierda, a la basura, eh, el aliento corporal, etc. Detrás de una época en la que un artista puede hacer valer algo con solo su firma, hay también la afirmación de que el artista no le queda otro medio de hacer arte, sino es a través de estos actos escandalosos, grotescos y cínicos. Vamos a ver. Si el artista hace obra con su firma. Eso en cierto grado también quiere decir que no le queda otra cosa que su firma, básicamente. Es decir, que a nadie le interesa lo que puede decir, que se ha eh, eh, reducido a quién es. Lo cual, para una tradición eh, en la que se considera que el espíritu artístico eh, hace, de menos siglo, hace menos de un siglo era portador de la voz del absoluto. Um, después de haber representado tan magnánimo papel, no valer más que por tu firma no puede ser sino una derrota miserable. Y, y a modo de remate voy a mencionar esto de pasada. <coughs> Nadie sabe si en realidad hay mierda en esas latas. Nadie ha abierto una. Es decir, abrirlas de haría que perdieran todo su valor. Encima de esto, un amigo de Piero Manzoni en una entrevista alguna vez confesó eh, que lo que hay dentro de las latas no es mierda, es en realidad yeso. Moving on. En un carácter menos trágico, pero no por eso menos digno de reconocimiento, está la obra también El comediante de Mauricio Catalán. Esta obra se realizó en el Art Basel de Miami en el año 2019 y como pueden verlo consiste únicamente en el certificado de autenticidad de una banana pegada a la pared con cinta gris. Mauricio Catalán es un artista reconocido por su sentido del humor, pero una vez más, hacerse el gracioso no es hacer el tonto. Este artista eh, es reconocido por enfrentar al espectador de frente a la caída de las grandes fuerzas simbólicas, que no es lo mismo que enfrentar al espectador a la fuerza de los grandes símbolos. Por ejemplo, en esta pieza, La Nona Hora, nos presenta al Papa Juan Pablo II siendo empujado, no aplastado, simplemente empujado, embestido, como si hubiera llegado desde el cielo en un 1 de abril apocalíptico y un meteorito y le hubiera puesto el pie. Nada más hay que ver el rostro plácido que tiene la cabeza de la iglesia católica muriéndose de vergüenza, pero en la alfombra roja, en su lugar, ahí sigue. En otra pieza, Eternal, una lápida de Mark Zuckerberg eh, añade el mensaje, If you are in Facebook, you are there for eternity. Si tú estás en Facebook, estás ahí por la eternidad. Un mensaje que a men que Facebook se va volviendo más viejuno, más obsoleto, pero también más monopólico, se hace cada vez más pertinente. Ya nadie quiere usar o encuentra de interés Facebook desde hace mucho y de igual modo ahí seguimos. Y regresando a la obra en cuestión, ya que hemos visto que de tonto no tiene un pelo, que hay un porqué detrás eh, pues de estos chistes que plantea. Hay que pensar cómo un plátano, precisamente un plátano, puede no ser solo un plátano. Y para eso hay que hacer alusión a hasta qué punto el plátano ha estado en el arte y la cultura pop, desde los chistes sobre resbalarse con cáscaras de banana en los tiempos más primitivos de la animación, hasta la portada de los Velvet Underground pero también la curiosa relación que tiene Estados Unidos con las repúblicas bananeras que disfrazan, con la alegre figura de chiquita banana, su historial de intervenciones militares en Centroamérica, sin mencionar su, el carácter fálico también que posee la banana de por sí. Al parecer, ese es el punto del chiste de alguna manera. No solo, ah, soy un artista y vendo plátanos en la pared sino que a pesar de todas las objeciones, el chiste no sería lo mismo si hubiera colocado una toronja o unas uvas. Aquí el que se enoja pierde. Después de todo, quien arranca sin pensar a decir una tontería, demuestra no saber de tonterías. Ah, ah, bueno, una tontería sobre esta pieza. Demuestra no saber de tonterías, ni de bananas, pero sobre todo... Alguien completamente ignorante de la capacidad de cualquier objeto de llevar toda una historia a cuestas. Claro, esta tampoco es, quiero decir, es su obra más brillante, y este gesto también ya se ha visto varias veces. De cualquier forma, no es tan burdo como parece. Quien no entendía el chiste, a mí me parece en este caso que no es porque careciera de gracia, lo tiene, sino porque no entiende detrás de la broma incluido aquí las asociaciones a la comedia que el artista de por sí tiene. Y bueno, para no hacer esto más largo, les presento aquí el agua de baño de Chica Gamer de Belle Delphine. Objeto que no es una obra de arte y personaje que no pertenece tampoco al mundo del arte, pero que pertenece al mundo de la comedia bien hecha. El delfín es una estrella para adultos que se hizo popular primero a partir de sus cosplay en Instagram y después de haber desaparecido un tiempo eh, retomó su popul popularidad en OnlyFans. Aquí es imposible decir si la broma ha sido de ella o de quien le lleva el marketing porque es también alguien sumamente producido. Pero hay que asumir hasta que se demuestre lo contrario que ha sido una idea de ella. A esta chica se le puede criticar de todo también menos de tonta. No va a servir para señalar la función principal de la comedia. Nos va a servir para señalar la función principal de la comedia. Y esto es hacernos ver lo que no queremos ver. Es de las pocas estrellas de este ámbito que nunca se han desnudado explícitamente. No lo ha he hecho porque sabe que la desnudez no es lo que buscan sus seguidores, sino el sentimiento de ver algo. Grotesco y además el poder adjudicado a pagar por ver algo grotesco. Porque esto del agua de pañera no es la única vez que la ha jugado así. Para eso está también otra ocasión en la que prometió a sus fans que si llegaba a cierta suma, subiría un video a cierto sitio para adultos en el que ella estaría playing with a pussy. Y lo que subió fue esto: ella jugando con su gatita. Decir todas las veces en las cuales ha hecho auténticas chorradas para sus fans alargaría demasiado este video. Aquí lo importante es hasta qué grado ha usado la comedia para recrearse en un gesto muy parecido al de los otros artistas que hemos comentado hace poco. Lo cómico no es ver contenido para adultos que sus fans ah, ven contenido para adultos. Lo risible es hasta qué punto puede sostener su fama a partir de puro escándalo. Nadie admitiría que le gusta lo que hace Bel Delfín. Aún así, ella sigue acumulando dinero de seguidores. A los gamers no les gusta la presencia de chicas en sus grupos. Aún así, esperan algún día conocer una chica gamer. A falta de algo parecido en su medio cercano, la alternativa que queda es Bel Delfín. Al igual que con Piero Mazzoni, no hay forma de verificar que el el agua de su bañera, realmente es agua que viene de su bañera. Ella realmente tampoco es una gamer, no es lo característico de ella. Como hemos dicho, empezó siendo cosplayer y con videos de maquillaje en YouTube, me parece también. Le gusta la estética gamer, pero ella misma no es gamer como tal. Y bueno, Bel podrá recibir muchas críticas, aún así, como hemos dicho antes, son sus fans quienes reciben la mayor parte de las burlas. Esto pasa por la forma en la cual ha armado su broma. Después de todo, si la comedia y el arte no sirven para mostrar lo inadmisible, lo que sabemos, pero que no queremos decir en voz alta, no sé para qué más podría servir. No digo que sean los mejores artistas o personajes de la, del arte o de la cultura pop. Digo que no son tan tontos como se les atribuye. Nadie es tan tonto como solemos pensar en realidad que es. Con esto último me despido, queridas y queridos. Recuerden no confiar en nadie que no esté dispuesto a admitir que es terrible. La comedia es finita. No olviden suscribirse, comentar si hay alguna obra o artista que quieren que comente y dar like. Nos vemos hasta la próxima. There's nothing you can do. Just scream and shout.